Ambos Lados, parte 1. Hola, ¿quieres copiarme en el examen? Sí. Trataré de arreglarlo. Te digo que así fue, amigo. ¿Qué pasó? Hola, Suresha. ¿Han visto a Tania? Ella estaba por ahí. Entonces te digo que Masha se acercó. Oye, me asustaste. No, espera. Una pestaña. Tómala. Aquí. Ahora pide un deseo. Ya pedí el deseo. Ahora sopla. Hazlo tú. ¿Cuál fue tu deseo? No puedo decirte o no se va a cumplir. El novio y la novia se besan en un árbol. El novio y la novia se besan en un árbol. Ya verán, iré a atraparlos. Suresha, ya vámonos. Entremos, entremos. Resuélvanlo. Tania, ¿qué tal si me dejas copiar? Tania. Tania. Oye, ¿qué haces? Oreshkina. ¿Qué me vas a hacer? No voy a hacerte nada. ¡Ya déjala! ¡Mershin! ¡Mershin! ¡Suresha! ¡Sal del salón! Tranquilo, tranquilo. Vacia, Vacia. Siéntate, Vacia. Idiota. ¿Qué? ¿Pero por qué haces eso? No sé. Oreshkina, ven a sentarte. Koshkina, ¿acaso se han vuelto locos? Maestra, lo sentimos mucho. Son las circunstancias. Todos están locos. Suresha. Nidia puede bajarte la calificación. Estudiará ciencias. No debiste hacerlo. Sí, debía hacerlo. Él es un completo idiota. Lo estrangularé con mis propias manos. Ya, déjalo en paz. ¿Por qué lo defiendes, ah? No lo estoy defendiendo. Me estoy preocupando por ti. No quiero que tengas malas calificaciones por mi culpa. Ay, por favor, no es tan malo si tienes buena compañía. Me despediré de la cámara para mi cumpleaños. Ay, sí. ¿Qué tienes planeado hacer? Sugiero que vayamos al río. ¿Eh? De campamento. Fogata, guitarra. ¿Qué opinan? Eso suena genial. Me parece bien. Quizá tu abuela te dé permiso. Ella no dejará que vaya. Trata de convencerla. Tú convéncela. Mi abuela es una mujer imposible. Y a ti tampoco van a dejarte ir si Lidia te baja la calificación. Hola, papá. ¿Eh? ¿En qué te ayudo? En nada, no hay nada que hacer. Cuidado, pásame la llave. Dime, ¿cómo te va en la escuela? Me va bien. Papá, ¿crees que pueda llevarme la motocicleta el sábado por la tarde? Podría ser si nuestro caballo llega hasta el sábado. Pero esa es la pregunta. ¿A dónde quieres ir el sábado? Pues es el cumpleaños de Vacia y nosotros queremos ir al río. Sí, está bien. ¿Por qué no la pruebas? ¿Cómo que la pruebe? ¿De qué estás hablando?
En el río podrías enfermarte y faltar a la escuela. Mamá, no soy un niño pequeño. ¿Entonces ya eres grande? Contéstame, ¿no viste la tienda de móviles de regreso de la escuela? No la vi. Bien, entra a la casa. Oye, ya deja eso, lávate las manos y vamos a comer, que ya está todo listo. Déjame terminar con esto. Te digo que está listo. Vamos, entra a la casa, está listo todo, vamos, anda. Oh, cielos, Valya. Nada de Valya. ¿Qué con la motocicleta? ¿Por qué lo alborotas, Ya déjalo que se vaya. ¿Dejarlo ir a dónde? Él ya es mayor. Tú y esas ideas. Él debe estudiar. Tú siempre estás en contra mía, ¿cierto? Siempre me contradices, no es toda la vida. Mentira. Sírveme más. Madre, tengo que comprar pistones. Hacen mucha falta. O podríamos comprar un auto. Piénsalo. Tenemos dinero. ¿Ah? ¿Cuáles pistones? ¿De qué auto hablas? Necesitamos ahorrar dinero. Serecha terminará el onceavo. Irá a la universidad. Él tendrá que rentar dónde vivir. ¿Cuánto nos va a costar? Es en eso en lo que debemos pensar. Está bien, ya veo. Toma una pieza de pan. Mamá, la escuela acaba de empezar. Y terminará en un abrir y cerrar de ojos. Si aflojas, no te podrás poner al corriente después. No irás al río. ¿Qué no tengo derecho de festejar el cumpleaños de mi amigo? ¿Qué tipo de festejo es? ¿Junto a un río? Tú necesitas pensar en la escuela para que seas un hombre. ¿Entonces no soy un hombre? Sin educación eres mitad hombre. Hemos trabajado toda la vida, ¿y para qué? Escucha, tu madre tiene razón. Tienes que estudiar, hijo. ¿Qué otra esperanza tienes? Ya, dejemos esto. Acabé. Estaré con Oreshkina. Sí, ve. Regresaré pronto. Hablarle a un tonto es perder el tiempo. ¿De quién hablas? Hablaba de ti. Tú dijiste un auto. ¿Quieres que empecemos a pelear, por bueno, favor? Bueno, termínate la comida. ¿Cómo inventan cosas? Háganla en sopa y olvídense de todo eso. Abuela, ¿por qué dices eso? No, papá va a estar bien. Sí, se pondrá bien, pero quedará coja. Ella no quedará coja, te lo estoy diciendo como una futura veterinaria. Tú vas a ser doctora, ¿no es cierto? ¿Y quién te hará la tarea, Pushkin, no? Tendrás que hacerla tú sola. Deberías estar haciendo tus sumas en vez de perder el tiempo con esa gallina. Será mejor que te vayas acostumbrando. Lo intentamos, solo que no pudimos hacerlo. Pues deberían intentarlo otra vez. Vamos a copiar la abuela. Claro, lo que les decía. ¿Quién va a hacer la tarea por ustedes? Aquí tienen. Abuela, Masha bromea. Nosotras no le vamos a copiar la tarea a Serecha. Ahí viene el doctor a ayudarnos. Hola. Miren de quién hablábamos. Sí, y un poco de avena, por favor. Solo tengo muchas esta. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? 300. Aquí tiene, gracias. Hasta luego. Saca uno más de queso. Hola, ¿cómo has estado? Dime, ¿cómo va a ser ella? Quería verte para hablar de eso. ¿Ha sucedido algo? No ha pasado nada aún, pero creo que deberías tomar medidas. Por favor, no me asustes aún así, no hay nada por qué asustarse. Serecha es muy listo, pero su cabeza está llena de cosas que no le convienen. Oreshkina lo lleva por el mal camino. Hoy, él inició una pelea y se distrae de los estudios. Sí, lo sé bien. Por ahora no le he dicho nada al director. Pero si vuelve a suceder, tendré que decírselo. Bueno, tú sabes, debes alejarlo de ella. Aléjalo, ella no es una chica para él. Bueno, eso si quieres que él asista a la universidad. Él dejará los estudios por ella. Gracias, haré algo al respecto. Créeme. Por favor, hazlo. Gracias. A ver. Lo tengo. Aquí, quepa.
Ni siquiera tuve que revisarlo. Seresha, eres un genio. ¡Hora del té! ¿Panecillos? Sí, muchas gracias. La calabaza patipán es lo mismo que la calabaza, pero la calabaza regular tiene una forma alargada y la patipán es aplastada. Es Seresha, vámonos a casa. Vaya, ¿que no nos saludas? Hola, Mijailova. Vámonos, Seresha, es urgente. Mamá, ¿qué sucede? Oye, por favor, Seresha. ¿Ha sucedido algo? Sí, así es. Adelántate, te alcanzaré. ¿Con quién crees que hablas? Seresha, vámonos. Vaya, toma té con nosotros como buenos vecinos. No tenemos tiempo para té. Ya vámonos, Seresha. No sé qué es lo que piensa esa mujer. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué? ¿Por qué estás en casa de Oreshkina todo el tiempo? Ya déjala. Eso no te importa. ¿Cómo le hablas así a tu madre? Debería darte vergüenza. Yo hablo como quiero hablar. Hijo, hijo, tienes que entender lo que te estoy diciendo. Yo me preocupo por ti. Te has olvidado de todo desde que empezaste a venir aquí. Te olvidaste de tus deberes. Ella no es buena para ti. Mamá, es mi asunto quiénes son mis amigos o a dónde voy. No, no lo es. Soy tu madre y es mi asunto. No quiero que vengas aquí. Mamá, yo amo a Tania. ¿Qué amas a Tania? Dime qué es el amor. Este año te gradúas. Tú solo debes estar pensando en tu futuro. Con ella no obtendrás buenas calificaciones. Por favor, no empieces a decirme todas estas cosas. ¿Empezar con qué? ¿Te quedarás aquí el resto de tu vida? ¿En este lugar? Escúchame bien, escucha a tu madre. Tú debes irte de aquí. Para lograrlo debes estudiar, ¿me entiendes? Debes ir a la universidad. ¿Comprende? Mamá, no me interesa. No me interesa la universidad, ¿me entiendes? No me interesa la universidad, no me interesa. ¿Que no te interesa? ¿Cómo que no te interesa? ¿Qué dices? ¡Seresha, regresa! Padre, ¿qué vamos a hacer? Seresha está fuera de control. Nosotros estamos haciendo todo por él. Él solo tiene que estudiar. Y dice que está enamorado. ¿Por qué no te tranquilizas? Él aún es joven. Es un niño. Está en onceavo grado. Y sigue siendo un niño. Yo trabajaba en una granja cuando estaba en el octavo grado. ¿De qué demonios estás hablando? Los tiempos son diferentes y las oportunidades. Seresha, ¿no tenemos que caminar? ¿Haz las paces con tu mamá? No tenemos que hacer las paces. Yo no peleé con ella. Igual haz las paces. ¿De acuerdo? Está bien, Lorea. Eres increíble. Eres maravillosa. Mejor ya vete. Escucha, si no tomamos medidas, esta pobreza lo seguirá toda la vida y lo sabemos. Escucha, madre. Lo estás presionando mucho. Cuidado. Puedes alejarlo de esa manera. ¿Entonces debo bajar las manos y que pierda el camino? ¿Por qué debemos bajar las manos? Mira, no lo sé. Debes ser amable y buscar la manera de hacerlo. Y no ser agresiva. Pero tú sí sabes. Vas con la manada y no haces nada, ¿verdad? Yo solo quiero que las cosas sean normales. Como todos. ¿Por qué sigue suspirando? ¿Abuela, le pusiste sal? Sí, lo hice. Voy a decirte algo.
Serecha, tu novio, es un buen muchacho. Pero todo esto es muy pronto, ¿me entiendes? Sé lo que te digo. Tendré 18 años pronto. Termina la escuela. Entra a la universidad. Espera a que seas mayor. Abuela, ¿sabes? Yo ni siquiera estoy pensando en casarme. Pues démosle gracias a Dios. Por lo menos no es eso. Valentina no va a dejar que Serecha pierda lo que ha logrado solo así. Ella no permitirá que ustedes estén juntos. Escucha bien lo que digo. Abuela, ya. Por favor, te lo ruego. Eres tonta. Eres una tonta. Buen día, señora Valentina. Tania. Tania. Por favor, entra. Hablemos. ¿Acerca de? Se trata de Serecha. Tú sabes lo inteligente que es, lo bueno que es para las matemáticas. Está en el cuadro de honor, es el mejor estudiante. Tania, por favor, habla con él. Él no debe abandonar las matemáticas. Que no deje su talento, Tania. Ya no nos escucha, ya no somos una autoridad. Pero él te escuchará a ti. Él te aprecia mucho. Sí, de acuerdo. Se lo diré, se lo prometo. Gracias, en verdad te lo agradezco. No hay de qué. Hasta luego. Suerte. Oye, Tania. ¿Me invitas a tomar té? Quizá tampoco tengas dónde dormir. ¿Ya qué? Pues pasa después, tengo muchas cosas que hacer. Tania. Tania, mira, mis padres me lo dieron, es un teléfono nuevo. ¿Ah, sí? Qué gusto por ti. ¿No quieres ver el teléfono? Sí, ella hablará con él. No se enterará. Silencio, despertarás a la abuela. Sí. Ven, ven. No haremos ruido. También compré algo para tomar. ¿En serio? Rojo para las niñas y azul para los niños. Esto es muy importante. Claro que sí, sigo las reglas. Ay, déjame, lo hago yo. Parece que el broche se atoró un poco. No tardaremos mucho, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque le prometí a tu madre que no te distraería de tus estudios. No me distraigo, descanso. Además, mañana es día libre. ¡Sonrían! ¡Sonrían! ¡Vamos! ¡Al fin llegaron, amigos!
¡Hola! ¡Hola! ¡Nepa! ¡Hola! ¿Sí? ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿No? Bueno. Gracias, Tania. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Me trajiste otro libro? No, este es un álbum fotográfico. ¿Tú sabías eso? Por supuesto. Ay, Serecha, te lo agradezco mucho. Serecha, ¿podrías llevarme a mi casa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy harta. Siempre haces lo mismo. ¿Ustedes se pelearon otra vez? Él puede irse al infierno. Ya. A ver, Masha, dame la mano. Y tú, dame tu dedo meñique. Ahora junten los dedos. Sí. ¿Cómo están? Amigos, amigos somos y no nos dejaremos, solos. Ahora ya pueden darse un beso. Bien. Dame tienes. Dame un beso. Dale un beso. Dame un beso. Ya, una Masha. Vez más para la cámara. Ahora la foto de la boda. Una más. Y... ¡Listo! Serecha, toca la guitarra. ¿Está bien? ¿La que tienes? Está bien. Oye, la nuestra. ¿Eh? Sí, claro. ¿Están listos? Oye, dime, ¿por qué te enojaste? Es que tú ni siquiera has volteado a verme en toda la noche. Ya gasté dos rollos en tus fotografías. Pero no es suficiente. Eres insaciable. Едем в магазин за звездами с лицами вполне серьезными мне галактику, тебе галактику. Мы заселим их синицами, аплодируй мне ресницами, ты красавица, тебе понравится берега. Мы два разных берега, как же ты мне дорога, как мне быть, страдать и значит любить. Мы как будто берега, в моем сердце только ты будешь жить. Ну а как иначе? В небе облака барашками, я спешу к тебе с ромашками в новых сапогах, с улыбкой на губах. Девушки всегда ломаются, но мои мечты сбываются. Ты красавица, тебе понравится. Берега, мы два разных берега, как же ты мне дорога, как мне быть, страдать и значит любить. Мы как будто берега, в моем сердце только ты будешь жить. Ну а как иначе? Аня! Gracias, Serecha. Escuchen, amigos, les agradezco mucho que hayan venido por mi cumpleaños. Quiero que nos reunamos aquí el año siguiente. Y el siguiente, y el siguiente. Y que nos reunamos todos los años, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Cada año? Mejor nos vemos en 10 años. ¡Vamos! ¿Qué estás diciendo? ¡Claro! ¿Por qué no? ¿Qué puede evitar que nos reunamos aquí en 10 años? Claro. Y veremos qué han hecho de sus vidas. Yo tengo una idea. Todos nosotros pediremos un deseo. Escribiremos los deseos en un papel y enterramos los papeles. Uh-huh. Y en 10 años venimos a ver si se han cumplido o no, ¿eh? Creo que tengo algunos papeles. Por supuesto, tú eres el estudioso. Bien, ahora los traigo. Papeles. Aquí te esperamos. ¿Qué? Bien, listo. ¿Qué escribiré? Para ti. Toma, aquí tienes. Thank you.
¿Qué haces? ¿Qué está pasando? Eres una sinvergüenza. Yo fui al río, abuela. Dime qué fue lo que hiciste, chiquilla. ¿Por qué estás afuera a esta hora de la noche? Abuela, también había otros muchachos en el río con nosotros. ¿Qué otros chicos? ¿Qué otros chicos? ¡No tienes edad para estar saliendo con chicos en la noche! ¿Qué pasa? Abuela, ¿otra vez te está doliendo el corazón? Haz que me siga preocupando. Dime, ¿quién va a cuidar de ti cuando yo muera? Eres una huérfana. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo siento, abuela. Perdóname, por favor. Está bien, yo te perdono. Claro que sí. ¿Pero qué va a hacer de ti cuando yo me muera? Abuela, escucha, vamos al doctor ahora. No podemos. ¿Cuál doctor? ¿Cuál doctor? Hoy es domingo. No importa, un doctor de guardia te revisará. Yo no quiero ir al doctor. Pásame unas gotas. Tráeme mi medicina. Voy a traértela, pero aún así iremos al doctor. Niña tonta. ¿Qué haces? Ya te dije que me siento mejor. ¡Me siento mejor! No debimos venir a este lugar. Sí. Con cuidado. Listo. Ya está. Entra. Bien. Voy. Muchas gracias, querida. Es todo. Cuidado. No hay de qué. ¿Entonces ya puedo irme? Debe sentarse un momento, señora. No puedo quedarme aquí. ¿Debo ir a casa? Solo descanse un poco y podrá irse. Su pulso está muy rápido. ¿Cómo está? Yo no recomiendo que te lleves a tu abuela ahora. Tu abuela necesita quedarse en el hospital y recibir tratamiento. ¿Qué tiene? A su edad, ella debe estar calmada. Es lo mejor para ella. No, 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 no puedo quedarme en este lugar. Tengo que cuidar la casa, a las gallinas. Abuela, ¿no crees que yo puedo alimentar a las gallinas? Escucha lo que dice la doctora. ¿Y tú solo vas a alimentarte de golosinas? Abuela, yo misma prepararé la comida, ya no te preocupes. Y ya deja de discutir, ¿de acuerdo? Ve a registrarte. Con ese carácter tengo que lidiar. Mi padre dijo que había que cambiar los pistones. ¿Podrías intentarlo otra vez? Es inútil. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Iremos caminando? Esto es mi culpa. No debí haber ido al río. No, ahora llueve. Bien. Vámonos, corramos a la cabaña. La cabaña no está muy lejos de aquí. ¿Y la motocicleta? Me estará bien. Listo, vámonos. ¿Estás empapada?
¡No está muy lejos! Está encendido el fuego, Tania. Creo que te estás congelando. Sí. Toma, cámbiate o te resfriarás. No, estoy bien. Así me calentaré. Me voltearé. Eres un cubo de hielo. Tania, eres tan hermosa. Soy como un pollo mojado. ¡Contéstame! ¡No lo entiendo! Sina, ¡ah! No te enojes conmigo. Oh. Pero tenemos algo que hacer. Oh, ¿enojada o no? ¡No importa! ¡Todos tenemos cosas que hacer! Su madre y yo nos volvemos locos. Se fueron quién sabe cuándo. Está lloviendo a cántaros y aún no regresan. ¡Exactamente! Está lloviendo a cántaros y nadie ha ido al hospital. Abra la puerta para llamar al hospital. Llamaremos, sí, llamaremos. Deben estar muy preocupados. No importa. Yo te amo, Tania. Yo también siento lo mismo por ti.
Vamos, 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 vamos. No puedo creer lo que está pasando. Ah, por Dios, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y a ti no te importa. Tú solo te interesas por la televisión, por el maldito fútbol. Maldición. Padre, ¿qué hacemos, eh? Dime. Esperar. No puedo quedarme aquí con las manos cruzadas. No, 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 no. Puedo sentirlo en el corazón. Estoy segura de que algo ha pasado. Están esperando que deje de llover. ¿Qué lluvia? La tormenta ya pasó hace un rato y no hay señales de lluvia. ¡Vaya! ¡Ella es su nombre! ¿Qué es lo que quieres hacer? ¡Vamos! ¡Por amor de Dios! ¡Tienen que hacer algo para remediar esto! Si fuera Maduro, estaría aquí. La tormenta estuvo fuerte. Quizá le pasó algo y la motocicleta falló. Ya llamé al hospital, madre. Me dijeron que no había ido. ¡Vamos, muévete! Iré otra vez a la casa de las Oreshkin, así. Pasé de regreso de la oficina postal. No hay nadie ahí. Bueno, está bien. Si no aparecen, en media hora iré a Tarasov y le pediré que me preste el tractor y lo buscaré. Deben estar por ahí. No, 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 no. Ah, no puede ser. De todas formas, iré. ¡Siéntate! Ya te lo dije. ¿Qué demonios están haciendo? Deja que vaya a buscarlos. Espero que no anoten. Vamos, vamos, vamos. ¡Vaya! Ya, déjame eso. Buen trabajo. Buen trabajo. ¿Dónde estaban, Serena? Mamá, te lo explico luego. Serena, vámonos a casa. Tania, las chicas decentes no van a pasear con los chicos por la mamá, noche. Mamá, por favor, no digas esas cosas de Tania. Entonces, ¿cómo quieres que le hable? Tania es mi novia. ¿Puedes entenderlo? Serena, vámonos a casa. Yo no iré a casa hasta que cambies tu tono. Al menos piensa en nosotros. He estado muy angustiada. He tenido que tomar tranquilizantes. Casi nos volvemos locos. Hemos estado dando vueltas toda la noche. Ustedes dos son unos desconsiderados. Tania. Tu madre me odia. No digas tonterías, te lo suplico. No son tonterías. Mi madre solo estaba preocupada. Nadie va a poder separarnos, ¿lo entiendes? Dile a Lidia que te sientes mal. ¿Profesora? ¿Qué pasa, Oreshkina? ¿Podría permitirme salir? Es urgente. Un compañero puede acompañarte. Koshkina, ve con ella. ¿Puedo salir? No, esto es un examen. ¿En verdad te sientes muy mal? Ajá. ¿Qué te pasa? Me siento muy mal del estómago y estoy mareada.
¿Qué, estás embarazada? Tania, ¿tienes algún secreto? Oh. Santo Dios, mi abuela, ¿qué le diré? Espera, no entres en pánico. Aún no le digas a tu abuela ni a Serella. ¿O ya les dijiste? Tiene el corazón muy débil. Pensaremos en algo. ¿Qué tenemos que pensar? Averigüemos qué pasa. ¿Qué vamos a averiguar? Pues iremos al doctor y averiguamos qué pasa. Deberías comer antes de irte. No, gracias, no tengo hambre. No importa que no tengas hambre. Te apuesto que no regresarás hasta la tarde. Yo no lo entiendo. ¿Por qué necesitas este libro para las admisiones tan pronto? Abuela, tengo que estar lista para las admisiones. Además, ya quedé de ir con Masha. Toma. Gracias. Ay, Dios mío. No sé qué es lo que está pasando, Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu apellido? Oh, Oreshkina. Oreshkina. Te escucho, Oreshkina. ¿Cuál es el problema? Pues mire, yo no sé. Desvístete y ponte la bata. Bueno, ¿qué dijeron? Tania, por favor, no llores, porque yo también voy a llorar. ¿Cuánto tienes? Tengo 4 semanas. Oye, es bueno que te hayas enterado ahora. Todavía puedes hacer algo. ¿Cómo qué? Algo como... ¿Acaso te has vuelto loca? Yo no voy a hacer eso. Tania. Tania. Tania, te he estado buscando por todos lados. Masha me dijo que estabas aquí. ¿Qué tienes? Tania, ¿qué es lo que sucede? Serella, ¿recuerdas que me sentía mal en la escuela? Pues hoy fui a ver al doctor. ¿Y es muy serio? Ay, no sé cómo decírtelo. Tú y yo vamos a tener un bebé. Esa sí es una noticia. Tú me dijiste que me amabas. Me ofreciste matrimonio.
Por supuesto que te amo. Por supuesto que sí. Y ahora solamente voy a decírselo a mis padres. No, 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 no. Yo tengo mucho miedo. ¿Por qué? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Ellos estarán muy felices. ¿Y tú? Dime si tú eres feliz. Por supuesto. Por supuesto. Tú y yo nos iremos a Moscú. Entraremos a la universidad. Encontraré un trabajo y trabajaré medio tiempo. Nosotros criaremos a un bebé. Todo va a estar bien. ¿En serio? Claro que sí. ¿En verdad esto te hace feliz? Por supuesto que me hace feliz. Yo tenía mucho miedo de decírtelo, Serecha. Tú y yo vamos a estar bien. Mucho. Tú le dirás a tu abuela y yo se lo diré a mis padres. No hay nada que temer si estamos juntos. ¿Qué está pasando? Te vas con Masha y regresas con Serecha. Ah, él me alcanzó en la estación y me trajo. Ah, muy bien. ¿Vas a comer? No, gracias. ¿Te sientes bien? ¿Qué sucede? ¿No has comido en todo el día? ¿Y pudiste comprar los libros? ¿Ah? Que si compraste los libros de la escuela. Ah, no, no tienen libros. Masha y yo iremos por ellos en las vacaciones. Abuela, ¿ya te tomaste las gotas? Te las prepararé. No es necesario. Abuela, ¿te acuerdas de la serie que veíamos en la televisión? ¿Te acuerdas de Katia? Sí, sí, ¿sí? La recuerdo. ¿Y eso qué? Pues ella también tenía novio. ¿Por qué estás dando vueltas? ¿Qué ha pasado? Dímelo ya. Abuela, yo... Serecha y yo vamos a casarnos. Pero... ¿Acaso perdieron la cabeza? Vamos a tener un bebé. No. No. No, no, no. No. Abuela, por bebé. Dios santo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Eso es un gran pecado. Tania. ¡Tania! No, abuela. Ah, cariño. Ellos te van a expulsar de la escuela. No, abuela, nadie va a expulsarme. Las cosas ya no son como eran antes. Esto es una vergüenza. Por lo menos tus padres no vivieron para ver esto. Abuela, ¿por qué es una vergüenza? Serecha y yo nos amamos de verdad. ¿Qué harás?
¿Cómo podrás ir a la escuela así, embarazada? ¿Cómo? ¡Abuela! ¡Esto es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¡Una vergüenza! Serecha, ¿te das cuenta de que estás acabando con tu vida en este momento? Mamá, mamá. No le digas mamá. Escucha lo que te dice, no empieces con mamá. Serecha, dinos qué es lo que quieres. ¿Pañales en vez de clases? Te sacarán de la escuela, irás al ejército. Y no estoy segura de que ella te espere. Serecha. Serecha, hijo. Mamá, Tania no es de esas. Ella... Eso es lo que él cree. Ya tuvo relaciones contigo. No digas cosas de Tania, te lo ruego. Además, yo no dejaré la escuela. Voy a seguir. Ah, qué alivio. Gracias. ¿Escuchaste lo que dijo? No dejará la escuela y tú y yo lo vamos a mantener. Trabajaré medio tiempo. Todo parece tan sencillo. ¿Por qué no? No necesitas ir a la escuela para jalar la cola de una vaca. Deja que vaya a una granja y trabaje como vaquero. Y si quiere una vida independiente, que se esfuerce. ¿Por qué lo confundes todo el tiempo, eh? No estamos contra Tania. En serio, cásense si quieren, pero después. Primero tienes que terminar la escuela, entrar a la universidad y obtener un título para que puedan mantenerse y entonces pueden casarse. Tania también tiene que estudiar. Un bebé no es tener un perro. Nos encargaremos de este bebé cuanto antes. Este problema se soluciona fácilmente. ¿Qué quieres decir, mamá? Tania es inteligente. Ella entiende que no puede acabar con tu vida, su vida o con la vida del bebé. Cereza, tu madre tiene razón. Piensa. Tienes que pensar en el futuro. Y este bebé arruinará toda tu vida. Cierto, y acabará con todo. ¿Tienen idea de lo que me están pidiendo que haga? Oh, Dios. Vaya. Quizá no debamos hacer... Sí, debemos. Suficiente. Ya es suficiente. Se acabó. Basta. Calma, calma. Tranquila. Deja de llorar. Si sucedió, es porque debía suceder. Si Dios nos ha enviado a este niño, entonces nosotras dejaremos que nazca y lo criaremos. Muchas gracias, abuela. Oh, cariño. No tienes nada que agradecerme. Pero, ¿qué pasará con esas personas? Esa gente. Serecha dijo que sus padres se pondrían felices. Oh, mi pequeña, tú eres tan ingenua. Eres muy ingenua, mi niña. ¿Qué madre se alegraría con semejante noticia? Valentina, en realidad, no quiere soltar a su hijo. Y ahora esta noticia. Él no ha terminado la escuela y sigue atado a su madre. Serecha y yo hemos decidido que él estudiara. Contrataremos una niñera y nos mudaremos juntos. Serecha trabajará medio tiempo. Espero en Dios. Espero en Dios que así sea, amor. Tú, Serecha, es un chico decente. Es un chico maravilloso. Tranquila. Todo estará bien. Serecha. Escucha, hijo, yo lo entiendo todo. Tú no tendrás que hacer nada, ¿me escuchas? Amor, tú no tendrás que hacer nada. Tu padre y yo iremos a hablar con Tania. Nosotros la convenceremos. Ella es una buena chica y estará de acuerdo. No te preocupes tanto. Lo hacemos por ti. Esto es solo por ti, mi amor. Solo por ti, hijo. Mamá. Está bien, no diré nada más. Seguramente te empezó a doler la cabeza. Recuéstate un rato, vamos.
Los otros arreglaremos todo. Después del 11º grado nos iremos a la ciudad. Masha me dijo que sus familiares viven allá, en un dormitorio para empleados y rentan habitaciones baratas. Tú te estás adelantando mucho en el futuro. ¿Por qué? Tú siempre me has dicho que el tiempo pasa muy deprisa. Así es. Sí, como arena entre los dedos. Así es el tiempo. Tania, si acaso sucede algo, el dinero está en el mueble de atrás. ¿Y de qué caso estás hablando? Bueno, todo puede pasar. Yo no viviré para siempre. Abuela, ¿qué estás diciendo? Tú tienes que cuidar a tus bisnietos. Rápido, ve a tu habitación. Hola, gusto en saludarla. Hola, Valentina. Prepararé té, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Regresaré en un segundo. Ya vuelvo. ¿Qué es lo que estás diciendo, Valentina? ¿Cómo puedes decir algo como eso? ¿Matar a un hijo de Dios? Que no nazca es mejor. Yo no tenía planeado nada para este bebé. Ya deja de hacer eso. No, en verdad, ellos tienen que terminar la escuela. Ir a la universidad, los dos. ¿Cómo podrían casarse? Son unos niños. ¿Qué sucede? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué sucede? Dime. Tus padres. Calma. Ellos están tratando de deshacerse de nuestro bebé. ¿Ya lo sabías? Quizá será mejor que primero terminemos de estudiar. Ya lo tenían decidido. ¿Qué habíamos decidido? Por mí. Tania, tú y yo nos casaremos y tendremos hijos después. ¿Por qué complicarnos ahora? Aún estamos a muy buen tiempo de resolver este problema. Ya veo. ¿Qué es lo que ves? Veo que harás lo que tus padres dicen. Tania. Tania. Thank you.
Aquí está. Yo misma hice el vestido para el baile de otoño. Uh-huh. El baile va a ser en 3 días. ¿Te gusta? ¿Eh? Es hermoso. Serás la más bella del baile. ¿En serio? ¿Qué pasaría si alguien me roba esta belleza mientras yo estoy en el ejército el próximo otoño, ¿eh? ¿Por qué piensas que te enlistarán en el ejército? Tú me dijiste que vas a ir a la universidad. Oye, ¿sabes qué pensé? Sería mejor que me quede en el pueblo. Podría trabajar como mecánico. Mi padre me prometió que lo arreglaría. ¿Eh? Es una buena idea. ¿Sí? Quizá deberías no ir a la ciudad y quedarte también. ¿En serio? ¿Qué? ¿Acaso te volviste loco? ¿Qué es lo que voy a hacer en este pueblo? Sin escuela, sin trabajo. Torcer las colas de los cerdos. Yo me volvería loca aquí. He estado esperando por años que termine este año y tú... Entonces así es como lo quieres, ¿eh? No tienes nada que hacer a mi lado. Eso es todo, ¿cierto? Por cierto, para que lo sepas, yo pensaba pedirte matrimonio en el verano. ¿Matrimonio? Sí. ¿Acaso perdiste la cabeza? Tengo la culpa. Trato de hablarte con mucha sinceridad y tú... ¡Vasya! ¡Espera, por favor, Vasya! ¿Qué más necesitas? Todavía falta para el verano. Además, ¿quién pide matrimonio de esa manera? ¿Mm? Eres un tonto. ¿Tú te casarías conmigo? ¿Mm? Pero primero hay que terminar la escuela. ¿Terminar la escuela? ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Eso me preocupa. Yo no soy eterna. Después de todo, ¿cómo podrás estar sola con ese niño? Sin madre, sin padre. Nadie que te apoye. ¿Por qué no dices nada? 160 sobre 100. ¿Lo ves? ¿Ves lo que te digo, hija? Ahora sabemos que no podemos esperar nada de los Bershin. Eso ha quedado claro. Abuela, no sé por qué me dices esto ahora. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué callarlo? No quiero escucharlo, abuela. Debimos escuchar a Valentina. No tenemos nada que ofrecerle a ese niño. Si son amigos, sigan siendo amigos. Guarda esos sentimientos. Hablo en serio. Escucha lo que digo. ¡Ya, dejen de mojarse! ¿Dónde has estado? ¡Entremos! ¿Sí me escuchaste? Tania, ¿pintamos tus pestañas? Después de todo, es una discoteca. No, estoy bien. Te lo agradezco. Escucha, iremos con la policía y diremos que Bershin abusó de ti. Y yo voy a ser la testigo. Masha, ¿qué clase de tonterías estás diciendo? No sé qué decir, Tania. Haría cualquier cosa por verte alegre. Digamos que lograste que me alegrara un poco.
Vayámonos de este estúpido baile. Claro. Y echar a perder tu noche. Mira, tu vestido es precioso. Vamos. ¿Dónde estarán Basi y Serella? Hola, señorita Svetlana. Buenas noches. Nos quedamos a bailar. Hola, Tania. ¿Quieres bailar conmigo? No tengo ganas de bailar hoy, lo siento. ¿Por qué te comportas como si yo fuera el culpable de todo esto? No sé de qué hablas. Es mi culpa. Tienes miedo y lo entiendo, pero él es muy buen doctor. No habrá ninguna consecuencia. Mi madre ya lo ha arreglado todo. Serella, tu madre se preocupa por todo. Te van a dormir y no vas a sentir cuando eso pase. De alguna manera ya lo estoy sintiendo. Extraño, ¿verdad? Tania. Tania. ¿Ya hablaste con ella? ¿No viste cómo hablamos? Tania. Tania. Hola, esquina. Tania. Tania, espérame. Tania, por favor, necesito hablar contigo. Dime. Tania, estoy enamorado de ti. ¿Cuánto te tomó inventar eso? No lo estoy inventando. Siempre he estado enamorado de ti. Roma, lo lamento, pero no estoy de humor ahora para soportar tus bromas. Lo que digo es cierto, Tania. Oreshkina, en verdad te amo. Señorita, señorita, espere, por favor. Señorita. Muchas no estoy gracias, vendiendo pero nada. No necesito solo nada. Quiero ofrecerle unas botas. Son casi nuevas. Mire, es que las botas gracias, casi siempre pero se no necesitan. Las véalas, por favor. Son muy bonitas y casi son nuevas, ¿sí? Galia. Oh, Galia. Hola, Lidia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hago? Pues hago negocios. ¿Necesita unas botas? Mire, estas están muy... Dijiste que dejarías de beber y que hallarías un trabajo. Nadie me da trabajo. Nadie me necesita. Tengo muchos niños. Dicen que faltaría el trabajo por eso. Sostén esto. Aquí tienes. Es para tus hijos. Tómalo y ve a casa. Duerme un poco y después ve a la escuela. La señora de limpieza ya se va. Tú tomarás su trabajo. Muchas gracias.
Llévenselas, son buenas. Ya vete, Galia. Sí voy. Lo prometo. Ella miente. No irá. Fue una de mis alumnas. Ahora vive en Kozlovkia. Debo irme. ¿A dónde vas? Voy por la pensión. ¿Qué pensión? Están comiendo. ¿Podrías caminar conmigo? Toma, ayúdame. Ella era una excelente estudiante hasta el octavo grado. Y después dejó de estudiar. Solo pensaba en los chicos. Dio a luz en el décimo grado. Y entonces su vida se fue hacia abajo. Ahora ya nadie la necesita. Con todos sus hijos. Y tenía un buen futuro. Bien. Cuidado con los escalones. Listo. Ya llegamos. Siéntate. Tania, no te preocupes. Todo estará bien. Yo ya he pagado por todo. ¿De acuerdo? Si te llaman y yo no estoy aquí, entras. ¿Me escuchas? Yo regresaré. Tania, Iván es un excelente doctor, el mejor. Todo pasará en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? ¿Es un trato? Bueno, ya regreso. Seresha, vamos a la oficina postal y preguntemos por tu admisión. ¿Y qué hay de Tania? Ella está bien, no te preocupes. Santo Dios, otra que se ha ido al paraíso. ¿Quién? ¿Quién puede ser? ¿Un pececito? Vamos, alégrate. Casi todas las mujeres pasan por esto. Oye, ¿a dónde vas, jovencita? Será muy tarde y ya no te podrán recibir. Hola, Tania. ¿A dónde vas? Espera. No. Espera, por favor, Tania. Suélteme, cuidado. Suélteme. ¿A dónde vas? Tania. Tania, hola. Ah, ya despertaste. Estás bien. Eres una buena chica. ¿Qué ha pasado con mi bebé? Lo importante es que tú estás bien. Y vas a mejorar. ¿De acuerdo? Ahora descansa. ¿Dónde has estado? Te están buscando. ¿Quién me está buscando? El doctor Iván. Date prisa, ha estado en el pabellón dos veces.
Tania, ¿qué haces? ¿Por qué desobedeces las reglas? Deberías estar en cama reposando. Yo estaba esperando una visita. ¿Cómo te has sentido? ¿Normal? Tania, ellos te darán de alta sin mí. Verás, mis vacaciones empiezan mañana. Pero creo que esto debo decírtelo yo mismo. Tania, tú sabes que te salvamos de milagro, pero desafortunadamente hay consecuencias graves. ¿Qué consecuencias? ¡Regresaste, mi niña! Tranquila, todo tiene que estar bien. Ya vas a sentirte mejor. Dicen que quizá ya nunca tenga la posibilidad de poder dar a luz. ¿Cómo pueden saberlo? Tranquila. Todo está en manos de Dios. Todo será como Dios lo quiera decidir. Deja de llorar. ¿Sabes cuántas lágrimas necesitas en tu vida? Vamos, anda. Entremos. Prepararé algo de comer. Debes estar cansada del viaje, ¿verdad? Sí, yo volví en el autobús. Pensé que Serena me iría a recoger, pero jamás llegó. Es que Serena ya se fue a Moscú. Se fue a una escuela especial. Se fue a una escuela de matemáticas o algo parecido. Tranquila, ya no llores. Entremos, entremos a la casa. Ya pasó, todo está bien, cariño. Masha, ¿quieres una cabra? ¿Una cabra para qué? Te busqué por todas partes. ¿Cómo estás? No lo sé, Masha. Tania. Solo no me compadezcas ahora porque me voy a poner a llorar. ¿Quién iba a pensar que Dershin es un bastardo? Masha. Está bien, me callo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy bien. Les dije a mis padres que no iré a la universidad. Que Basia me pidió matrimonio. Ellos se enojaron un poco, pero después se callaron. Esperan que todo se me pase. Tania. Tania. Todo va a estar bien. Masha, ¿dónde te habías metido? Te he estado esperando aquí por media hora. Dijiste que a las 5. ¿Por qué no llegaste? Pues sigue esperando. ¿Que siga esperando? ¿Por qué siempre me molestas? No te molesto. Te estaba esperando, pero no llegaste. Vengo de visitar a Tania. Dime, ¿cómo se siente? Pues, ¿cómo crees? Su novio la traicionó. De hecho, Vershin es un bastardo. Abandonó a Tania después de todo. Es cierto. Me siento mal por Tania, pero también por Serena. ¿Por Serena? Por supuesto. ¿Por qué te sientes mal por él? Él se fue y la abandonó.
Su madre le dijo que se fuera de aquí. Ay, pobre niño de mamá. Tuvo que obedecer. Masha, ya basta. Tú sabes que Serecha es mi amigo. Ah, se me olvidaba que iban al baño juntos cuando eran niños. ¿Es por eso que no puedes escuchar la verdad sobre él? Masha. Y la verdad sobre Serecha es que es un canalla y un cobarde. Un cobarde que tú vas a proteger. Si tú haces eso, yo... Tranquilízate, tranquilízate. Tal vez sería mejor que volvieran. Serecha me envió una carta con remitente. ¿Sabes qué? Escríbele tú a tu Serecha. ¿Por qué le escribiría? ¿Soy escritor? Sería perder el tiempo. ¿Cómo le va a tu hijo? ¿Ya se acostumbró a la ciudad? ¿No te da miedo que deje de estudiar? ¿Por qué tendría que perder el camino? Él está viviendo con mis parientes. Vive con mi prima, quien lo está cuidando. Y él no es tonto. Sabe lo que es la educación superior. Sabe que la escuela de matemáticas es su camino para la universidad. ¿Y te escribe? Espero su carta. 273-70. ¿Y él no pregunta por Tani? ¿Por qué preguntaría por ella? Porque ellos estaban enamorados. Nada de enamorados. Él es muy joven, casi un niño. Ella solía correr atrás de él como un perrito. Por poco y lo vuelve loco. Ah, oh, sí. ¿Sabes? No hay que apresurar las cosas. Quiero esperar para ver a mi nieto. ¿No crees? Vaya, vaya. Tu lengua es como una espada. No te avergüenzas de las calumnias que estás difamando. ¿Por qué debería avergonzarme? ¿Por qué no cuidas mejor a tu nieta? Ella va corriendo tras los chicos. Ella es la primera en saltar a la cama. ¡Eres una maldita vaya! ¡Maldita vaya! Tranquila, señora. ¡Desgraciada! Tranquila, por favor, señora. Arcadi, por favor, corre a la oficina postal. Llama a una ambulancia. No te quedes parado ahí sin hacer nada. Tania, Tania, apresúrate. Tu abuela no se siente bien. Ella se desmayó cerca de la tienda. ¿Cómo estás, Tania? Hola, Roma. ¿Es verdad que vas a irte? Es verdad. ¿A dónde irás? Con mi tía. ¿Por qué quieres saber? Yo estoy preocupado por ti. Y no quiero que te vayas. Pero me iré. Entonces, ¿qué haces parada ahí? Roma, espero que la oficina postal abra. Tengo que llamar a mi tía para que ella me vaya a buscar y tomar a mi custodia para que me lleven a un orfanatorio. ¿Quieres que te diga alguna otra cosa o estás satisfecho con eso? Yo vine a decirte que si necesitas ayuda, yo podría ayudarte, si quieres. Gracias, Roma. No hace falta.
Adiós. Hasta luego. ¿Estás bien, Nopa? ¿Ya se recuperó tu pata? Bueno, Tania, ¿estás lista? Sí, lo estoy. No te preocupes. Cuidaremos bien a las gallinas. Ay, Masha, ¿dónde voy a encontrar a una amiga como tú? Vamos, llegarás a la ciudad y te olvidarás inmediatamente de mí con tus nuevos amigos. No sé de qué hablas. Tú eres inolvidable. Ella no tiene vergüenza. Nunca la perdonaré por lo que hizo. Едем в магазин за звездами с лицами вполне серьезными мне галактику. Тебе галактику. Мы засели мы синицами, аплодируй мне. Ресницами ты красавица, тебе понравится.